trabajamos con el plan de operaciones de escuelas seguras. En esas circunstancias que nos estamos prestando la seguridad, vemos que dos delincuentes arrasan las pertenencias a dos adolescentes que tratan de ingresar a su centro de educación. Es así que nosotros activamos nuestro sistema inmediatamente y estos dos sujetos, después de maltratar a estos dos adolescentes, hasta de quitarle la lonchera, pasos más allá, intentan derrobar a un mototaxista, lo cogotean y le quitan su celular y sus pertenencias. Posteriormente, a un transeúnte, a un vecino, también le arrebatan su celular y dinero, cogoteándole al vecino que transitaba por el lugar. Nosotros aconsejamos de que los niños, cuando vienen de su domicilio, ingresen inmediatamente a las aulas, porque la dirección es casa al colegio. A veces ellos se quedan un momento en la entrada o en el parque, ahí es el momento donde se suscita estos hechos. Es por eso que nosotros recomendamos a los papás, recomendar que los niños se trasladen de su domicilio al colegio, y en el momento de retornar también háganlo igual.